Sí, es, estamos en estos momento estamos en, época, en momentos de transición, estamos recibiendo la unidad aquí con el subcomisario Zapate, que me acompaña, que me ha sido designado como el segundo jefe de, de esta unidad. Eh, sí, paciencia, nos estamos poniendo al día, como que se dice, allí estuvimos recorriendo los de, distintos destacamentos que dependen de, de esta unidad para eh, conocer el personal y para ver cómo están los edificios. y los móviles que tenemos y en funcionamiento y la cantidad de personal que hay por servicio en cada uno de ellos. Y lo mejor, la mejor forma de obtener el conocimiento es ir personalmente y yo ayer comencé con ese trámite. Bueno, lo presentamos también al subcomisario Oscar Zapata, eh, seguramente va a estar a cargo de operaciones en el municipio. Eh, oh, perdón, en la comisaría, buenos días, bienvenido. Eh, ¿Qué tal? Buenos días ahí a la audiencia. Eh, bueno, el, yo vengo... Como segundo jefe acá del comisario Blasque, nos conocemos. El, mi última unidad, la unidad 82, también de la jurisdicción de la ciudad de Cipoletti, eh, donde salimos designados. Como decía recién el comisario, estamos para ahora en este momento, con todo el tema de transición, recibiendo documentaciones muy importantes del personal policial. La tarea que me toca cumplir a mí secundarlo a él y a su vez ver todas las cuestiones administrativas de, del personal nuevamente le reitero yo también que nos tengan paciencia no es mucho el tiempo sé que la, las cosas pasan muy rápido y acá eh, vamos a estar dando todo lo mejor la confianza que nos dio la institución desde la jefatura de enviarnos a esta a esta hermosa ciudad y a esta, a esta unidad. Zapata, ¿ya han estado trabajando juntos entonces? Si no en la misma unidad, si bien han estado trabajando en conjunto así si en Chipoleti? Sí, señor. Eh, si bien yo estaba a cargo de una subcomisaría, eh, también eh, requería eh, por ahí los servicios cuando me lo otorgaba la regional de la unidad especial Cober. Comisario, sí, una temporada con muchísima gente en toda la región andina y bueno, y estos cambios de jefatura que seguramente eh, complican a ustedes para poder reorganizarse rápidamente, ¿no? Porque sabemos que hay mucho trabajo, hay muchos controles sobre la ruta, muchos eventos en esta época, se viene la fiesta del lúpulo también. ¿Cómo piensan este, bueno, organizarse y bueno, crear un organigrama para todos? ¿no? Sí, lo que tenemos, eh, conforme a lo que me manifestó el comisario Álvarez, que me entregó o me está entregando esta unidad. Eh, me, me, me ponía en conocimiento de la cantidad de turistas, que eh, es una bendición para que haya tantos turistas en este lugar, en esta ciudad tan, tan hermosa, pero también sí requiere de más trabajo de, de parte de la institución policial para brindar una seguridad, o sea, tanto a los locales como a los turistas, eh, haciendo control en donde la jurisdicción nosotros nos permite. ¿bien? Uh -huh. Nosotros, eh, sobre la ruta, la jurisdicción no es de nosotros sino de seguridad vial. Correcto, eh, destacar esto, no es la primera vez que usted está en Bolsón, ya ha estado aquí trabajando, ha estado en funciones, hemos hablado con usted, así que ya conoce un poco la idiosincrasia de la localidad. Sí, eh, en su momento yo era jefe del BORA, cuando era BORA acá en San Carlos de Beloche, y muchas veces la unidad esta unidad nos requería nuestra presencia y nosotros veníamos hasta este lugar. Eh, tal es así que, bueno, yo tengo unos varios años de servicio, gracias a Dios, en esta institución, y cuando recién comencé con mi. Con mi carrera he venido acá a hacer rastrillajes, uh -huh. lo que ahora hay personal designado para trabajar en, lo, en el cerro. Y eso es lo, el can, claro, el eso lo hacíamos, lo hacíamos nosotros cuando recién comenzaba la unidad de Bora de General Roca. Uh -huh. Entonces yo tuve el privilegio de conocer eh, varias partes de, de esta ciudad y en los cerros. Comisario, eh, dialogamos en el día de ayer con el ministro de seguridad, Gastón Pérez Esteban, y nos vi. Digamos, y decía que hay posibilidades de crear alguna unidad especial para el bolsón. ¿Tiene usted esa información? miren eso yo no les habría decir. Bien, eso creo que hay que consultar a los superiores nuestros. Correcto, bueno, y en otro orden de cosas, ¿cómo va a ser el planeamiento en esto de ir conociendo ya a, a nuevamente a los vecinos del bolsón? ¿Tienen planeado algún tipo de organigrama, reuniones? Por el momento. Eh, no tengo planificado pero es la idea es la idea de, de hacer un acercamiento hacia la sociedad de una seguridad acercamiento hacia la sociedad sabemos que la institución policial tenemos la obligación de brindar seguridad pero muchas veces eh, con eso no nos alcanza es necesario convocar a los vecinos eh, estar en comunicación con ellos con las juntas vecinales ya nos vamos a organizar mejor y vamos a, con el subcomisario vamos a llegar a los vecinos a llegar a las juntas vecinales a los comercios vamos Vamos a planificar cómo brindar una mayor seguridad para toda la sociedad. Con el intendente Bruno Polierno se pudieron reunir? Por, por, por el momento no. Ya hablé con mi, con el jefe de zona que nosotros tenemos aquí en este lugar el inspector Simasque y vamos a, a entrevistarlo con él. Bueno, también destacaré esto. Bueno. Para cualquiera de los dos, Blasquez o Zapata, eh, la intención de nuclearse nuevamente de, con las juntas vecinales y empezar a, a tener un, un mapa de la zona eh, acertado y en la voz de los propios vecinos, ¿no? Eh, sí, es eh, nuestra idea, de, como ya lo veníamos conversando de podernos acercar a los vecinos y bueno y escuchar las inquietudes de ellos y así nosotros podernos planificar sobre esta esta este, este comienzo que tenemos en una nueva unidad y de ahí volcar todo lo que nosotros traemos